Tal cual, sí, la verdad que nos llena de emoción, pero fundamentalmente en estos tiempos donde a veces se descreen tanto de los políticos, ¿no? Por eso es que ponía mi énfasis en aquellas palabras del 2015, cuando las había empeñado el señor Ricardo Colombi, en el entonces, quien en vida fuera el señor Ernesto Benítez, que ha luchado para que esto se haga realidad. Y hoy no pasaron los 3 años y estamos inaugurando las aulas que van a dar vida, ¿no?, y comodidad a este ciclo de educación secundaria que tenemos. Y como ustedes escucharon, también se viene la independización de la escuela, la población de Santa Tecla está creciendo, es una población muy trabajadora, una población que todo lo que ustedes ven hoy lo hicimos todos juntos. Tenemos una comunidad deseosa de saber, deseosa de aprender. Ellos, a veces nosotros no podemos venir por las lluvias fuertes o las piedras, pero ellos siempre están en la escuela. Pero bueno, yo solo dar gracias a todos quienes hicieron posible que hoy tengamos estas aulas y que vamos a tener sin duda cosas mejores, ¿sí? ¿Con cuántos alumnos cuenta esta extensión? Nosotros tenemos ahora 32 alumnos, ¿sí? 32 de pluriaño, pero con una preinscripción para primer año de casi 19 alumnos, para 19, 20 alumnos para el primer año de la escuela secundaria. ¿Por qué? Porque recién ahora los que vienen a trabajar a Santa Tecla están sintiendo la confianza de que acá hay una escuela secundaria. Porque antes, ¿qué pasa? La mayoría terminaba séptimo, sexto, y los tenían que llevar. Entonces, hasta que no se solidificó esta extensión, es como que los papás dudaban en traerlo. De hecho, tenemos a un alumno que ahora vuelve, después de agosto, volvió con nosotros, y ellos ya le tenían en la EFA de Misiones, y lo trajeron, viendo el trabajo pedagógico que se hace. Realmente queremos también destacar el permanente apoyo de la Dirección de Ruralidad, en el nombre de la señora Silvina y de todo su equipo técnico, que nos capacitan permanentemente para trabajar con el pluriaño, y han venido a visitarnos, y nosotros lo tomamos así, como una visita de apoyo, de ayuda, para mejorar, no como que nos vienen a controlar, ni al contrario, nos brindan todo lo mejor para que nosotros crezcamos lo que estamos haciendo. ¿Se puede hablar de una cantidad de familias más o menos que existen acá alrededor? Y hoy le decía que, de acuerdo a lo que hablo con la gente, hay unos entre 60 y 70 familias que ya están viviendo en Santa Tecla, ¿no? En este tiempo. Y sin duda hay muchísimos, como verán ustedes, obreros. Yo estuve hablando con los de Puerto Valle, la gente de Puerto Valle, y ellos me comentaban que tienen muchísimos empleados que viajan, que van y vienen. ¿Por qué? Por el tema justamente, así que están muy contentos con lo del plan Fines, porque ahora muchos de ellos, también a partir de agosto se nos abrió el primer módulo del plan Fines, y tenemos más de 30 inscriptos en plan Fines de escuelas. Gente de toda esta región que viene a querer terminar la escuela. A terminar la escuela. También tenemos primaria, plan Fines, y también tenemos 15 inscriptos. Y nosotros con plan Fines lo que hacemos, nos adaptamos a los horarios de ellos. Pero ahora que tenemos nuestro edificio, ya vamos a poder trabajar después de las 18 horas, que era lo que todavía no lo podíamos hacer, porque bueno, por el tema de la iluminación, el tema de tener la autorización para usar el edificio y todo esto. Así que bueno, re agradecido realmente, ¿sí?